Desde el año 1325 hasta el año 1521, el Imperio Azteca fue una de las culturas más ricas en mitos y leyendas de Mesoamérica, a tal punto que algunas de ellas han sobrevivido hasta nuestros días. En aquella época prehispánica, la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, estaba rodeada por el lago Texcoco. Los aztecas decían que en estas aguas habitaban criaturas monstruosas y peligrosas, capaces de causar muertes terribles. Uno de estos seres mitológicos era el Ahuizot, que traducía el espinoso del agua o el perro del agua. Era una especie de canino de tamaño pequeño, con orejas triangulares, pelo de color oscuro y liso. Tenía manos y pies similares a un primate, pero su principal característica era una cola prensil que terminaban en lo que parecían ser dedos funcionales, asemejándose a una mano humana. Además, el Ahuizot era acuático, permaneciendo la mayor parte del tiempo en manantiales y lagunas al acecho de una presa. La criatura era descrita como muy agresiva y sumamente peligrosa. Se le atribuían cientos de muertes, tanto de hombres, mujeres y niños, los cuales en un descuido se acercaban mucho a la orilla del agua, momento en el cual el Ahuizot atacaba rápidamente atrapándolos con la mano que tenía en la cola y arrastrándolos en segundos hacia las profundidades oscuras del lago. Allí la persona moría por ahogamiento y su cadáver era llevado por la criatura a su madriguera subterránea. El Ahuizot se alimentaba principalmente de los ojos de los cadáveres. También con sus mandíbulas y garras, arrancaba cada uno de los dientes y uñas de la víctima. Después de esto, el agua arrastraba el cuerpo en descomposición a la superficie. Una vez el cadáver era encontrado, los antiguos sacerdotes aztecas decían que los dioses de la lluvia habían elegido a la víctima para ser asesinada por el Ahuizot y que sus almas ahora estaban en el paraíso. Otra forma como el Ahuizot atrapaba a sus presas era fingiendo el llanto de un niño o haciendo que las aguas se agitaran, sacando a flote peces que los pescadores trataban de atrapar. En ambos casos, el Ahuizot atacaba de la misma manera, con la mano que tenía en la punta de la cola. Los españoles llegaron a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519 y la caída del Imperio Azteca se dio el 13 de agosto de 1521. Pronto, historiadores europeos llegarían a México para tomar registro de la historia, no solo de los eventos de la conquista, sino también las tradiciones culturales de los diversos pueblos que habitaban la región. En 1529 llegó a México el misionero franciscano Fray Bernardino de Sahagún, quien escribiría en los años siguientes una de las obras más importantes sobre la cultura mexicana de aquella época, llamada Códice Florentino, y consta de 12 libros donde se registra gran parte de las tradiciones de la cultura azteca, información sobre fauna y flora de la región e incluso datos sobre minería, entre otros. Es por medio de esta obra que el mito del Ahuizot llegó a conocerse en la Edad Moderna. A continuación, veremos las primeras interpretaciones de esta criatura. La obra fue publicada y editada como una enciclopedia entre los años 1829 a 1830, bajo el nombre de Historia General de las Cosas de Nueva España, por Bernardino de Sahagún, y editado por Carlos María de Bustamante, en tres tomos que recopilaban los 12 libros del Códice Florentino. El tomo 3, publicado en 1830, contenía el libro undécimo llamado De las propiedades de los animales, aves, peces, árboles,
hierbas, flores, metales, piedras y colores. Dentro de este libro, el capítulo 4, titulado De otros animales del agua que no son comestibles, decía textualmente lo siguiente. Párrafo segundo, de un animalejo llamado Ahuizot, notablemente monstruoso en su cuerpo y en sus obras, que habita en los manantiales o vena de las fuentes. Hay un animal en esta tierra que vive en el agua y nunca se ha oído, el cual se llama Ahuizot. Es de tamaño como de un perrillo, tiene pelo muy lesne y pequeño, tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas, así como el cuerpo negro y muy liso, la cola larga y en el cabo de ella, una mano de persona. Tiene pies y manos y son como de mona. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas, y si alguna persona llegara a la orilla de donde habita, la arrebata con la mano de la cola y la mete debajo del agua y la lleva a lo profundo. Luego turba esta y le hace vertir y levantar olas. Parece que es una tempestad en el agua, y las olas quiebran en las orillas y hacen espuma, y luego salen muchos peces y ranas de lo profundo andando sobre el haz del agua, y hacen gran alboroto en ella, y el que fue metido debajo allí muere, y de ahí a pocos días el agua arroja fuera de su seno el cuerpo del que fue ahogado, y sale sin ojos, sin dientes y sin uñas, que todo se lo quitó el Ahuizot. El cuerpo ninguna llaga trae, sino está todo lleno de cardenales. Aquel cuerpo nadie lo osaba sacar, haciéndolo saber a los atrapas de los ídolos, y ellos solo le sacaban, porque decían que los demás no eran dignos de tocarle, y también decían que aquel que fue ahogado, los dioses tlaloques habían enviado su ánima al paraíso terrenal, y por ello le llevaban en unas andas con gran veneración a enterrar a uno de los oratorios que llamaban Ayaucalco. Adornaban las andas en que le llevaban con espadañas e iban tañendo flautas delante del cuerpo, y si por ventura alguno de los seglares quería sacar aquel cuerpo del agua, también se ahogaría en ella, o le daba gota artética. Decían que este que así moría era por una de dos causas, o porque era muy bueno y por su bondad los dioses tlaloques le querían llevar a su compañía al paraíso terrenal, o porque por ventura tenía algunas piedras preciosas en su poder, de lo cual estaban enojados los dioses tlaloques, porque no querían que los hombres poseyeran piedras preciosas, y por esta causa le mataban enojados contra él, y también le llevaban al paraíso terrenal. Los parientes de estos tales consolábanse por saber que su deudo estaba con los dioses del dicho paraíso, y que por él habían de ser ricos y prósperos en este mundo. Tenían también otra superstición los parientes de estos, pues decían que algunos de ellos habían también de morir de aquella manera, o herido de rayo, porque a petición de su pariente fuese llevado al paraíso terrenal donde él estaba, y por esto se guardaban mucho de bañarse. Decían también que usaban a este animalejo de otra cautela para cazar hombres, cuando ya había pasado mucho tiempo que no había cazado ninguno, y para tomar alguno, hacía juntar muchos peces y ranas por allí donde él estaba, que saltaban y andaban sobre el agua, y los pescadores por codicia de pescar aquellos peces que aparecían, echaban allí sus redes, y entonces cazaba alguno, ahogándole y llevándolo a su cueva. Decían que usaba otra cautela este animalejo, que cuando había mucho tiempo que no podía cazar ninguna persona, salía a la orilla del agua y comenzaba a llorar como un niño, y el que oía aquel lloro iba pensando que era realidad, y cuando llegaba cerca del agua, hacíale con la mano de la cola y llevándole debajo de ella, y allá le mataba en su cueva. Decían también que si alguno veía a este animalejo y no se atemorizaba de verle, ni este la cometía, que era señal que había de morir presto. Decían que una vieja que iba por el agua cazó a uno de esos animalejos, lo metió en el cántaro, lo tapó con vipil y lo llevó a mostrar a los senadores del pueblo, y de que lo vieron, dijeron a la vieja que lo había tomado que había pecado en tomarle, porque es sujeto y amigo de los dioses tlaloques, y mandáronsele volver a donde le había tomado.
Pero más allá de un mito, hay algunas personas que creen que la Huitzot pudo ser una criatura real. Actualmente en México existen tres especies diferentes de nutrias: la Enhydra lutrins, conocida como nutria marina, que se encuentra en peligro de extinción. También está la Lontra canadensis, llamada nutria del río del norte o nutria común. Por último, está la Lontra longicaudis, llamada lobito de río, nutria neotropical o perro del agua. Estos animales son carnívoros y, dependiendo del hábitat en que se encuentren, su alimentación puede variar, desde peces y crustáceos hasta pequeños mamíferos y reptiles. Miden aproximadamente 1,40 m de longitud. Es posible que la nutria hubiese servido de inspiración a los aztecas para la creación del mito de la Huitzot, aunque no se descarta que una cuarta especie de nutria ya extinta y de gran tamaño hubiese habitado el lago Texcoco en aquella época. No existe ningún reporte actual de avistamientos de Huitzot, por lo que se considera más una criatura mitológica que un críptido, siendo parte del registro histórico de una de las culturas más importantes que han existido en nuestro planeta.